Marco Cortés, quien se encuentra en España, solicitó separarse de su cargo en el Senado por unos días, informó este martes 29 de octubre Gerardo Fernández Noroña. De cuenta ahora la Secretaría con la comunicación que nos ha hecho llegar el senador Marco Antonio Cortés Mendoza, que anda en España. El morenista solicitó votación económica para que le otorgaran unos días al senador del martes 29 de octubre al 31 de octubre y quedó aprobado el acuerdo. Aprobado el acuerdo, en consecuencia se concede licencia al senador Marco Antonio Cortés Mendoza para separarse de sus funciones legislativas del 29 al 31 de octubre de 2024. De igual manera, la senadora Yira Genardina Campuzano González solicitó licencia y se lo otorgó. Por último, se invitó a Omar Francisco Gudiño Magaña y a María Salomé Elit Sáenz, suplentes de Marco Cortés y Campuzano González, respectivamente, para que tomaran protesta al cargo. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.